¡Qué ole, mis queridos confis! Bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy, chicos, les traigo una partidita, ya sea bien con lo que es la March Mamada, que pues bueno, obviamente así le pusimos cuando recién salió. Bueno, así le pusieron los pinches confitones. Que si no lo has visto, pues bueno, la verdad es de que ese es un capítulo de los Simpsons. Pero bueno, en fin, ese es otro punto, Chavi. ¿Por qué siempre te metes donde no debes? El punto del día de hoy, chicos, es de que la partida es, bueno, la verdad es de que la partida estuvo muy, muy buena. Aunque, pues bueno, sinceramente no fue la victoria que yo quería. Sin embargo, pues bueno, nada más quería traerles esta partidita porque la verdad es de que mejoraron lo que es el escudo de Sigrid. La verdad siento que ahora todavía se vuelve un poco más OP. Sinceramente ya he visto que muchos ahí, muchos jugadores le han agarrado la onda de cómo poder eliminar ya sea bien a lo que es la Sigrid, tratando ya sea bien de rodearla. Así es de que, pues bueno, la verdad es que es una muy buena táctica. Sin embargo, pues bueno, obviamente ya cuando te la aprendes, como que ya le vas agarrando la onda de lo que quieren hacer. Pero bueno, ¿para qué tanto spoiler, señores? Mejor los dejo con la partidita que la verdad estuvo súper buenarda, con el nuevo escudo ya obviamente mejorado de Sigrid, que supuestamente ahora sí ya te cubre por completo. Al momento de que lo sacas, obviamente te cubre, digamos, arriba de lo que es la cabeza, y cuando te agachas, pues básicamente ya te cubre todo lo que es el cuerpo. Así de que ustedes ya me dirán cuáles son sus opiniones acerca del nuevo bufeo que le acaban de hacer ya sea bien a lo que es el escudo de Sigrid, señores. Los dejo con la partidita, espero que les guste y espero lo puedan apoyar con ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Cuídense mucho, pásenla chido, soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Let's go, team! Vale. La verdad es de que el escudo de la Sigrid sí te hace un buen paro, confis, la verdad, güey. Ya. Y luego todos esos güeyes, ¿dónde están, güey? ¡Oh, maldito Anvil! ¿Vieron cómo se lagueó, confis? Justo cuando lanzo la estúpida granada, se laguea y la granada no sale. Pero ese güey sí me chinga, güey. Ah, güey, güey. Ay, madre mía. Yo no sé por qué les disparo siempre al mismo idiota, güey. La verdad, güey. No, güey, pues es que nada más, güey, mis compas no me hacen el paro, güey. Estoy yo solito, güey, ahí, güey. Míralos todos aquí campeando, míralos, güey. Chale. Ay, no mames, güey. Ay, el marisco con la escopeta, güey. Need help!
Ay, no mames, güey. Halfway to victory. Ay, no mames. Ah, no mames, güey, pensé que era el ámbito. Qué buena, güey. ¿Quién más? ¿Quién más que ando prendido? ¿Quién más que ando caliente, perros? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Up! ¡Up! ¡Uh! No, ya, güey. Muchas gracias, mi querido Trapito. Muchísimas gracias, crack. Pero, ¿por qué la pistola? Si yo apreté para agarrar, me cago. Muchísimas gracias, mi querido Trapito. Muchas gracias, mi querido Trapito, por esos superbitazos. Ya por fin el Trapito se estrenó con los superbits, confis. Eso, estoy muy feliz. Eso me hace muy feliz. No mames, güey. Aunque sea un baile, ¿no? Ah. No mames, güey. Aquí, güey, aquí, güey, corre. No mames, güey. ¿Qué pedo con la escopeta, güey? Nah, hombre, güey.
Muchas gracias, mi querido trapito. Muchísimas gracias. ¡Correcto! ¿Pero por qué no arroja la granada, güey? ¿Pero por qué no arroja la granada, güey? Aunque sea un baile. 23 kills con la Sigrid, Confis. No, hombre, güey. Está buenísimo el escudo, Confis. La verdad, güey. Me encanta el escudo. La verdad es de que ahora ya con el escudo nuevo de Sigrid, güey. Ah, no más, güey. ¿Qué pedo, güey? Muchas gracias. Y ole, Confi. Muchísimas gracias por haber visto el videito, crack. Espero hayas dejado ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videitos. Del lado izquierdo, el videito más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho, te dejo un videito súper buenardo, recomendado obviamente por tu servilleta, el Chavit. Así de que espero que lo disfruten. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go, team!